Hola, hola Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel, os doy la bienvenida, mis queridísimos Cáncer, un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Bien, Cáncer, mis amores, en el día de hoy estamos llevando a cabo lecturas y predicciones de semana entrante. Comenzaré, como siempre, con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y continuaré con más predicciones a lo largo del vídeo, por ello te invito a que sigas hasta el final para que no te pierdas nada. Permitidme un momentín que subo la persiana porque hacía un sol radiante y estamos de tormenta, seguimos con las tormentas aquí en algunos puntos de España y bueno, de repente se apaga el sol y el vídeo entonces ya se me queda muy oscuro. Entonces tendré que ir levantándome para subir a la persiana. Disculparme, mis cánceres. Bien, mis amores, como os decía, os invito a que sigáis hasta el final del vídeo para que no os perdáis nada de todo lo bueno que viene a continuación. Cáncer, muchísimas gracias por tu cariño, like y visualizaciones a todos mis hermanitos y hermanitas de Cáncer. Gracias por seguirme cada día. Gracias a mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes no lo estéis, os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es algo, mis cáncer, muy importante, como también que actives campanita en cada vídeo que vayas viendo para que así te lleguen todos y no te pierdas nada. Son lecturas muy generales, por ello toma solo lo que te resuene y amóldalo a tu situación. Lo que no, suéltalo y déjaselo al universo. Y son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Bien, lo primero que detectan las simbologías de vuestro café, lo primero que me están también corroborando mis guías espirituales con quienes ya he abierto canalización desde el minuto uno del vídeo, mis cáncer. Aquí hay un grupo de vosotros, solamente un grupo, ¿de acuerdo? No todos mis cáncer. Para ese grupo que os venga resonando esta situación que me indican. Estáis pasando, aquí hay un grupo, sí importante, no un grupo minoritario, un grupo importante, mis cáncer, estáis pasando por una pena de amor, por una gran decepción de amor, por una gran traición de amor, y sigo y sumo, ¿vale? Porque esto ha sido una traición, porque aquí se aprecia que ha habido una persona con muchas energías de tierra o su ascendente en tierra. Insisto, puede tener la persona el signo que tenga, igual puede ser signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, que puede ser del signo que sea, pero que la persona en su carta astral, cáncer, pueda tener muchas energías en tierra, o en Tauro, o en Virgo, o en Capricornio. Eso tiene que tenéis que tenerlo claro, mis amores. El hecho es que aquí ha habido una persona, que ha ido, que ha vuelto, que ha ido y que ha vuelto. Una persona que ha hecho que os encapricharais de él o de ella. Una persona que te ha hecho crearte ilusiones, cáncer. Una persona que en definitiva no sabe lo que quiere, pero sí que es una persona muy inteligente, sea hombre o mujer. Sabe muy bien lo que se hace y lo que se trae entre manos. Aquí yo siento y me dicen los guías que alguno de vosotros os dijo en su momento, porque esta situación dicen que a esta persona como que la conocisteis, entre puede hacer entre un año, año y pico y otros a lo mejor, u otras de mis cánceres de ahí para atrás. Pero el tema es que estaba como muy vinculada a una persona de su pasado. Esta persona en todo momento te dijo que ya no tenía nada con su ex, ¿vale? Tú en cierto modo lo creíste, lo que pasa que después habéis tenido señales, habéis tenido pruebas, habéis visto situaciones que te han dado a demostrar, cáncer, de que esa persona seguía ahí y sigue a día de hoy como muy, muy vinculada a tu persona. A esta persona por la que tú sigues teniendo ese interés. En definitiva, aquí lo que dicen mis guías y tu café es que has podido ver algo muy latente, muy palpable, algo muy claro que te ha hecho ya llevarte esta total y gran desilusión y decir, mira, hasta aquí. Me duele el alma porque amo a esta persona, porque tal vez te has estado enamorando de él o de ella, porque. Pero te ha llevado un chasco, ya aparte de lo que tú venías viendo, aquí ha venido una situación o situaciones, algo que tú has visto, o algo que te han dicho, o algo que tú has podido comprobar con tus ojos, que te ha venido a dar la razón de lo que tú ya sospechabas, de que efectivamente esta persona seguía teniendo un vínculo con su ex. Y lo sigue teniendo, porque aquí aparece. Que tú le encantas, le encantas. Que volverá a ponerse en contacto contigo, volverá. Pero aquí ha podido haber algún problema, también veo, entre esa persona, entre esa ex o ese ex y vosotros. No que lo haya buscado tu cáncer, pero sí esa persona que te ha podido provocar de alguna forma o pudiera hacerlo. Como para que
tu persona de interés te ve a ti como el malo o la mala. ¿Me explico, verdad? Creo que sí que me explico. Bien, eso es lo primero que me están plasmando. Aquí te dicen mis guías y los tuyos, cáncer, que te quites ya esa venda de los ojos, que esa persona no sirve ni para ti ni para nadie. No es persona que valga para llevar a cabo una relación sentimental seria y estable. Y que ahora está con esa es o con ese es, es indiferente que tu persona sea chico o chica, estamos hablando de energías, cáncer, pero a esa persona se la va a volver a dar con queso, va a estar viéndose con él o con ella y se va a enrollar con otra persona o con varias, porque es una persona muy promiscua. Hablo de tu persona de interés. Para otros u otras de mis cáncer, viene retornando alguien del pasado, nada que ver con la persona de la que acabo de hablar, nada que ver, aquí retorna alguien del pasado con muchas energías de fuego. De Aries, Leo, Sagitario, ascendente, tú lloraste por esa persona, tú has pasado muchas noches en vela por esa persona. Ahora es esta persona quien está así, quien realmente se está dando cuenta con tu silencio de bueno, de lo que tú vales, está muy arrepentido o arrepentida, ¿vale? Siento que es hombre para muchos de vosotros, a pesar, aunque tú seas chico, a pesar, no, disculpadme, me he confundido, aunque tú seas chico y quieras saber de tu chico, pero es un hombre para gran parte de vosotros, ¿vale? Lo que va a venir replanteándote, o bien se puede comunicar, en otros de los casos viene directamente a ti en tu búsqueda de manera presencial a decirte que quiere darte una estabilidad, que quiere entregarte todo ese amor que lleva dentro por ti y para ti, ¿vale? Porque esa persona sigue estando locamente enamorado o enamorada de ti. Lo demás dependerá de ti. Algunos o alguna vais a tener que decidir entre vuestra persona del pasado con muchas energías de fuego o signo de fuego, o esa persona que ya estáis saliendo con él o con ella, que ya estáis conociendo. Ahí lo vais a tener un poco difícil. Personas que ya estáis en pareja. Muchísimo amor, mucha pasión y mucha lujuria semana entrante con vuestra pareja. Noticias de un juicio. Hablan aquí de un juicio con más de una persona, ¿vale? Aquí la parte contraria son más de una persona. Entonces, frente a esta situación, dicen que estas personas te han estado creando unas luchas, unas guerras tremendas, pero ahora aquí se presentan situaciones nuevas tras ese juicio. Es decir, yo veo esa sentencia, no para todos, tenéis que tener en cuenta que esto es muy general, cáncer, sí, para gran parte de vosotros esto sale a vuestro favor, ¿vale? Vais a estar viajando, algunos de vosotros, vosotras, para conocer a un amor que estáis con el que o con la que estáis interactuando vía internet. En otros de los casos, puede que esa persona sea la que venga para donde tú estás, porque para gran parte de vosotros no os conocéis todavía de manera presencial. A nivel laboral, viene aquí una empresa, te van a estar llamando de un lugar donde tú ya estuviste, o alguna actividad que tú llevaste a cabo, algo que te gustaba muchísimo, que te hacía muchísima ilusión. Y es como que aquella situación te la acapararon o te la quitaron, o con brujería o de la forma que fuese, para quienes os aplique cáncer. Te van a volver a llamar y te ofrecen bastante dinero, ¿vale? Para quienes estáis buscando empleo, se ven llamadas, se ven comunicaciones. Puede que incluso algunos de mis cáncer os juntéis con dos empleos, tengáis que sopesar con cuál te quedas, porque dicen aquí que te van a estar seleccionando en dos sitios diferentes. Hay un viaje a sitio de mar o cruzando mar para gran parte de mis cáncer. Si no es semana entrante, si a lo largo del mes de junio, como mucho, si se te retrasa un poco, lo tuvieras que retrasar, sería en julio. Dicen aquí triunfo y victoria frente a enemigos y contrarios. Triunfo y victoria en el amor, porque por fin llega una persona con muchas energías de fuego o su ascendente en fuego, que te viene entregando muchísimo amor y además estabilidad. Para otros de mis cáncer solos y solas, alguien con energías de agua como tú, cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Una persona muy dadivosa, quiero decir, una persona que no es nada materialista, una persona que te va a llenar de regalos, de detalles, porque es así, así le nace, es así esta persona. Y una persona con una calidad humana increíble, cáncer, tus finanzas, triunfo para tus finanzas. Si tú has perdido tu empleo, te llega otro empleo rápido y ganando mucho más que en el que has perdido. Personas de cáncer que tenéis empresa propia, algunos de vosotros habéis sentido una gran decadencia en vuestra empresa propia, los autónomos. Dicen que de manera rápida, increíble, antes de lo que tú te imaginas, aquí viene un remontar, es decir, un remontar, un empezar a subir y a subir y a subir,
Y que tu empresa de nuevo coja esa estabilidad tan buena que tenía meses atrás o años atrás, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver con salud, orientación preventiva, nunca diagnósticos, tu salud se va a estar equilibrando bastante, cáncer. Si tú estás de baja médica, no vas a tardar en tener el alta médica y poderte reincorporar a tu puesto de trabajo. Dicen que os cuidéis, tema bucodental, que os arregléis la boca, que hay algunos de mis cáncer que por miedo a lo mejor lo estáis dejando, entonces piezas dentales que a lo mejor hoy en día tienen arreglo, pero si te lo dejas al final puedes perder esas piezas. Entonces puede que alguno os dé un poco la lata, ¿no? Semana entrante la boca, ir al dentista, eso es importante, cáncer. Por lo demás no se ven situaciones, no veo situaciones graves, ¿vale? Sí que sale aquí un viaje inminente, puede ser para ver a alguien de la familia o puede ser porque diga, mira, me cojo unos días, necesito relax, necesito paz, necesito descansar y airearme y te vayas unos días. Algunos veo que ese viaje lo realizáis a un sitio de campo, de montaña y otros, sin embargo, al mar, ¿vale? Es lo que me están indicando. Estáis terminando de guardar un dinerito, recopilar una cantidad de dinero que estáis ahorrando para darlo en una entrada de una casa que quieres adquirir en compra. Cambio de casa para algunos de mis cánceres, semana entrante. Para el resto, puede que a lo largo del mes de junio se te esté presentando esa casa que tú quieres, que tú anhelas y puedas llevar a cabo ese cambio. Subimos persiana. Bueno, vamos. Vamos con ese tu arcángel para Cáncer, Sol, Luna, Venus o ascendente. ¿Qué arcángel va a estar protegiendo fuertemente a Cáncer? El arcángel Gabriel, con ese 2 de Gabriel, ¿qué te dice Cáncer? Tienes que tomar decisiones ambiciosas y arriesgadas, Cáncer. No tengas tanto miedo. Dice posible gran avance te viene. Y relaciones muy significativas, sobre todo con personas que van a compartir tus mismas perspectivas, sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con proyectos laborales. Ya sabes, a Gabriel, velita blanca que sustituye a todos los colores si tú quieres, y es Gabriel quien te va a estar protegiendo y amparando semana entrante. Cáncer, te recuerdo que la lectura del café ha sido para Cáncer, Sol, Luna, Venus o ascendente. Al igual que todas las predicciones que sigamos sacando aquí. Cáncer, vamos a ver tus guías espirituales. 4, 5 y 9. Tus guías y tus ancestros que tienen que comunicarte a través de este fantástico y espectacular oráculo. El amor, si no ha llegado el amor a tu vida, ese amor especial que viene para quedarse, está a punto de entrar en tu vida. ¿De acuerdo, cáncer? El amor va a estar muy presente en la vida de mis cáncer semana entrante, porque, insisto, puede llegar a alguien, si no conoces, que vas a estar conociendo, que viene entregándote amor puro, amor verdadero, que no viene a pasar el rato contigo. Quienes ya tenéis pareja, veo que se van a formalizar relaciones que hasta hoy no se habían formalizado y veo que quienes ya tenéis pareja vais a estar fenomenal. Va a reinar, va a triunfar el amor. Que de nuevo te van a estar dando fuerza tus guías y tus ancestros para que retomes esa autoconfianza que has perdido en ti mismo, en ti misma. Te indican también cáncer que muy pendiente a tus sueños. Se te recomienda una libretita y un lápiz en tu mesita de noche porque te van a estar revelando situaciones en los sueños. Vienen viajes, que os acabo de decir, como podéis comprobar, las energías de lo que a mí mis guías me indican se coordinan con lo que está saliendo aquí, son confirmaciones. La justicia divina va a estar obrando, trabajando a tu favor, poniendo a tus enemigos en su sitio, te vas a estar enterando desde ya, siento que algunos de ellos estáis enterando de situaciones de derrotas que están cayendo sobre personas que os han hecho daño. La justicia divina va a seguir actuando a tu favor, cáncer. Y derrotando por justicia divina a tus enemigos. Y tú te vas a estar enterando de la manera más tonta, pero te vas a estar enterando. Quiero decir, no te lo van a decir ellos mismos, pero a lo mejor por una amistad en común, por quien sea, tú te vas a estar enterando. El hogar, para ti, situaciones del hogar, de la casa o de esa casa donde tú vives o de esa segunda vivienda que tú tienes, si la tienes alquilada o la tienes en venta o lo que quiera que sea.
o una casa que te corresponde por herencia. Llegan situaciones muy positivas respecto a una vivienda, respecto a una casa. Tus guías y tus ancestros también dicen, te vamos a estar dando cáncer, esa fuerza de voluntad que tal vez últimamente te ha estado faltando por problemas que has venido pasando. Te van a estar impregnando de sus divinas bendiciones, vais a estar muy bendecidos. Y todo eso que tú te estés proponiendo a nivel profesional, a nivel de tu carrera, a nivel de esos estudios, de esa profesión, de ese curso, o de esa empresa que tú quieres emprender por cuenta propia, cáncer, o de ese trabajo por cuenta ajena que tú estás anhelando, esa empresa que te llamen, o ese ascenso que tú quieres, lo que quiera que sea, todo eso va a ser vital para ti. Y todo lo que tú consideres que es un propósito vital, eso va a salir como tú anhelas, como tú mereces, y eso va a echar raíces como este fantástico árbol que tenemos aquí. Bien, cáncer. Bien, mis amores, vamos ahora con este fantástico, uno de mis oráculos de mi extensa colección de Lenormand, para ver, para mirar a tres grupos de cáncer, si tú es pareja o persona de interés o ese amor del pasado se va a estar poniendo en contacto contigo. Primer grupo, dicen que en algunos de los casos tenéis descendencia, aunque sea un hijo o hija con esta persona, en otros casos no, pero cuando llegue a ti la persona te va a pedir, te va a decir que anhela y desea tener un hijo contigo, te viene entregando amor en abundancia. Mira, aquí no hay comunicación previa porque tenemos el jinete, carta número uno, que es lo inmediato, pensamiento y persona, tu persona viene a ti ya. Segundo grupo, con las flores, nos dicen que esta persona estuvo muy enamorado de ti, lo sigue estando, está a punto de cerrar un ciclo, si no lo ha cerrado ya, con otra persona, y viene a ti por amor, ahí lo tenéis, está locamente enamorado, en este caso chico, de ti. Tercer y último grupo, nos sigue manifestando mucho amor, y mira, para el tercer y último grupo de mis cáncer, te viene pidiendo compromiso, ¿vale? A pesar de lo que haya pasado, saco una más de cortesía, tenemos esa llave del éxito, ¿vale? Esa llave del éxito que os la pone ahí el universo a ambos para que retoméis de nuevo esa bonita historia y tire para adelante, bueno, pues para siempre, para que se quede ahí para siempre. Bien, vamos ahora, mis queridísimos cáncer, con esos tus numeritos de la suerte. Comenzamos, cáncer, con ese número, con ese número de décimo de lotería para cáncer. Estáis en países que lo podéis conseguir. Y es exactamente el número 69.912. 69.912. El número 23 te estará dando buenísima suerte. También el 17. También el número 15. Y el número 18. Estaréis librando altísimo con el 1111999 y 666. Los mensajes de esos numeritos los tenéis en Google, seguramente que tienen todos esos números, mensajes importantes para ti. Bueno, mis cáncer, vamos con las letritas, vamos ya, antes de finalizar, no te retires, con nuestro saquito de las letras. Lo estaba desatando porque lo dejo atadito para que no se me caigan, y mezclamos. Para cáncer, sol, luna, venus o ascendente, iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, estén ya en tu vida o estén a punto de entrar. Letra M, letra N y letra S. Y me indican que saque otras poquitas más. Y sale la S repetida. Curiosamente, la S repetida y la letra... Ah, no, pensé que era una L, esta también. Y la L y la J. M, N, S repetida, L de Lidia, de Luis, y J de Javi o de Juana, por ejemplo. Cáncer, hemos llegado al final de vuestro vídeo, amores míos. Si os ha gustado, os invito a que me regaléis un me gusta, un dedito para arriba, ese like, que es lo mismo en definitiva, ya que lo compartas el vídeo. Os deseo una semana fantástica, os quiero muchísimo, os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.